Bienvenidos al mundo imaginario de Fantoches. Renacer la magia que buscas cuando abre el telón, y será la risa y el humor. Solo será que aún vive en mí la ilusión de hacerte reír. Cuando te encuentro en un escenario, verás también que la risa nunca morirá si mantienes esa ilusión en mí, que quiere dejar el corazón en los tablados si yo no lo aplauso en ti. Yo soy un fantoche más en una noche azul de carnaval, una noche llena de felicidad que nunca quiere encontrar el final. En el reino cunde la preocupación. Su majestad ha perdido la sonrisa y todos debemos encontrarla de nuevo, porque si no, morirá el humor. Y para eso debemos encontrar la mejor solución. ¡Oba! ¡Uno! ¡Yeah! El mal humor de su vida sonrisas le alejó. El reino vence su majestad. Recuperar su risa todo un logro y será. Fantoches hasta desvanecer. Subliminal, su grito se escuchó. El rezo de un viejo conjuro. Hay que ser capaz de innovar con el viejo estilo. Poder refrendar la misión sagrada que hay en su raíz. Ay, Dios, qué desgracia, qué desgracia. ¿Quién me va a hacer reír a mí? En este castillo, qué pobreza que tiene este castillo. Ni guardias hay. ¿Dónde estará el escribiente? ¿Dónde estará el escribiente, por favor? ¡Escribiente! ¡Escribiente! ¿Nadie me va a hacer reír a mí? ¿Hay alguien que cuente un chiste acá? ¡Lo estoy buscando por todos lados, señor! ¿Pero qué le pasa? ¡No entiendo esto, señor! ¡Por favor! ¿Por qué no ríe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a reír? ¿Quién me va a hacer reír a mí? ¿Quién? ¡Los cómicos! ¡Los cómicos! Sí. ¡Eso es búho! ¡Hágame el favor!
¿Y mi nuevo ayudante? ¿Quién? El paje. Ese huevo importante. Pero hágame el favor. ¡Rey! Hola, Rey. Yo, ¿qué hace? El que acomoda los autos en el castillo. ¿Cómo le va? ¿Qué hace acá? Disculpe que llegué tarde. Lo que pasa es que pasé por casa, prendí la tele y me enganché con una película. ¿Podés creer? Vamos a sacar una solfi. Rey, vamos a sacar una solfi. Venga para acá. ¿Qué es eso? Una solfi para Twitty. ¿Qué es? No entiendo. ¿No tiene WhatsApp? No. ¿Facebook? No. ¿Mail? No. ¿No tienen nada ustedes? Sí, tenemos una vida. ¡Ah, me la presta para el Candy Crush! Me estoy quedando con los chocolates. ¡Falta! ¡Basta, señor! No, ¡basta, no, señor! No, ¡basta! Ay, no, guardia. ¡Guardias, sáquenlo acá! ¡Ojo, la ropa nueva! ¡La ropa nueva! ¡Sáquenlo, fuera! No. ¡Y guardias, vengan acá! ¿Dónde estaban? Fuimos al velorio de guardia Juan Pirola, señor. ¡Falsos hipócritas! ¡No le hablaban a Pirola, ustedes! Hoy tampoco le dijimos nada, señor. Por todo eso yo me atraso acá, ¿saben? Yo me atraso acá. ¿Se puede saber qué hicieron el examen para guardias? Yo dejé el ojo en blanco. ¡Me copiaste! ¡No, vos me copiaste! ¿Quién soy? El bobo de la esquina. ¡Me mudé! Y con esto quiere que me ría. Tiene razón, señor, perdone. Mire, no hay mejor nombre que el que cumple su función. Paje. espere, disculpe. ¿Qué hace vestido así? ¡No me dijo que paje! ¡Es lo mismo que vestidor! Sí. ¿Y que vestidor? ¡Es lo mismo que ballet! Sí. Bueno. Yo me atraso acá. Está cortito de... Sí. Pero me queda hermoso. ¡Basta, señor! ¿Qué quiere? ¡Se ganan los cómicos! ¡Los cómicos! No. Los cómicos no, por favor. Son horribles los cómicos. No me hagan. No. Me hacen llorar. No. No se ponga así, señor. Mil disculpas, pero vamos a hacerlo pasar. Dígale que pase. ¡Damas y caballeros! ¡Ladies and gentlemen! ¡Lady Gaga! ¡No me estire! ¡Los cómicos del rey! Bueno, ¡opa! ¡Qué cae, rey! ¡Y ya se quejó de ustedes, señores! No. ¿Pero qué pasa? No. ¿Qué pasa con el humor? Sí, señor, probamos de todo, pero nada da resultado. ¿Ah, no? ¿Probaron con chistes de gallegos? Sí, se sabe. ¡Manolo! Ayer estuve subiendo una escalera mecánica y tropecé. ¡Estuve 20 minutos cayendo! ¡Son horribles! Tenemos mejores, señor. Perdón, joven, ¿esa cámara de fotos funciona? ¿Enfoca? Enfoca no probé, pero en perro anda volando. ¡Cállate! ¡Es espantoso eso! ¿Cómo? ¿De qué se ríe? ¡Es espantoso! Pero no entiendo, señores, por favor. Sí. Mire, ustedes son... No. Si hacen bien las cosas, lo voy a invitar a cenar. ¡A mí! ¡A cenar a mí! Yo tengo un hambre, va a invitarme a mí. No, ¡Te hago un chiste! ¡Un chiste de suegra! No hagas. Un chiste de suegra te voy a hacer. Bueno, va, a ver. Dale. ¡No, suegra, no! ¡No! ¿Por qué? Mi suegra la semana pasada se tiró de un décimo piso. Y ahora está en el cielo. ¡Rebotaba la vieja! Me toma el pelo, ¿no? No, es una adivinanza. ¿Qué pesa más? Dale, déjeme comer. Una adivinanza. ¿Qué pesa más? ¿Un pájaro 3 kilos o un niño 3 kilos? Pesan lo mismo. No, el pájaro pesa más porque pesa 3 kilos y pico. ¡Sáquenlo de acá! ¡Guardia, sáquenlo de acá! Ustedes vengan, a ver. ¿Probaron con subiditos de tono? Tenemos. A ver. Me enteré que tu prima Jimena ahora es actriz porno. ¿Jimen? ¿Sabés cómo? ¡Es horrible! ¡No sabía! ¡La dombe! ¡Es espantoso y usted se ríe! ¡No! ¡Usted no entendió! ¡Ese es el niño que tenía pico y era suegra! ¡Basta, idiotas! Muy bien, escribiente. Muy bien. Deje los dientes. No son dientes, son mentitas. Me queman los efectos especiales también. ¿Sabe qué? Toma eso del piso. ¡Usted es un chancho! ¡Ana! ¡Mira si me voy a chupetear la que estaba en el piso! ¿No ves que tengo un montón? No me puedo levantar porque no tengo nada abajo. ¡Tengo un montón de nomosillos! ¿Cuál quieres? ¿La que tiene pelusa o la que tiene pelusa? ¡Usted es un abombado, señor! ¡No se lo permito, señor nemonaniente! ¡Venga para aquí! ¡Vamos a pelear! ¡Peleemos! ¡Dale! ¡No te agarren! ¡Agárrenlo una vez! ¡Suélteme, idiota! ¡Soy yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para, José López! ¡Para que sepa, yo tengo muchas agallas! ¡Ah, tiene agallas! ¡Sí! ¡Muéstremelas! ¡Esos son llagas, estúpido! ¡Y sigue insultando nomás! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Pero nos vamos para los Estados Unidos! ¡Con mi primo que nos va a dar todos los gustos! ¿Tiene mucho dinero? ¡No, una heladería!
¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! No, no, ¡se van! ¡Fuera de acá! No, no, no. ¿Y usted? ¡Se van de acá! ¡Cámbiese el tutú, idiota! ¡Salga! ¡Salga de acá! ¡Váyanse! ¡Guardias! ¡Vengan acá! ¿Vieron la reacción de su majestad, no? Sí, le tiró tomate y alguna naranja, señor. Me le tiró boñatos, limones, hasta una naná. ¡Basta! Me imagino lo indignadas que deben de estar las frutas y las verduras. ¿Se imagina si las frutas y las verduras hablaran? No sé. Yo estoy medio loco, ¿no? ¡Vamos para allá! No, no, para acá. ¡Estoy loco! ¡Tranquilo, limón! ¡Estoy loco! ¡Quédate tranquilo, limón! ¡Qué bárbaro! Ya lo ven, va protestando. Se ha enojado el limón y de calor. Tranquilo, está quemando, se está chicharrando, está caliente, mal. Despiértense ya y exaspérense, porque no nos pararán. Porque no nos pararán. Ya, muchachos, sépanlo. No me tiren a mí, no, no me tiren a mí, uy, uy, uy. No me tiren a mí, no, no me tiren a mí, uy, uy, uy. No me tiren a mí, ahora a ti. ¡Epa! ¡Vamos, Limón! ¡Pero esto no puede ser! ¡No puede ser! Tiene que aprender su majestad a tratarnos bien. Escuchen, punto uno. De ahora en adelante, no estaremos más en las comidas del reino. Bien. Punto 2. Si quiere licuado, que sea de chorizo. Muy bien, además le digo, si quiere helado palito, que sea churrasco. Y si quiere jugo, que sea de yerba mate. Bueno, bueno, un momentito, por favor, que esto es un relajo. ¡Esto es un relajo! No empecé a repetir, Pepino. Está bien protestar, pero ordenadamente. Señores, formemos una fila. ¡Fila, fila, 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 fila! ¡Pará, limón! ¿Y esta? ¡Soy una piña colada! ¡Ah, bueno! Y por favor, tómatela. Frutilla. ¡Oh, y esta comida! ¡El porro! ¡Está fumando! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Ah, no! ¡Claro, claro! ¿Y ese humo? ¡Bueno, bueno! ¡Se lo voy a confesar! ¡Soy un tren! ¡Tómatela de acá! ¡Frutilla! ¡Las frutas y verduras! ¡Estamos indignadas! ¡Estamos indignadas! ¡No repita, Pepino! ¡No podemos pelear entre nosotros! Tranquila, Cebolla, tenés razón, ¿eh? Mire que hasta el otro día se peleó con el morrón y el tomate y se armó flor de tuco. Bueno, por favor, muchacho, está pidiendo la palabra la banana. Yo, ¡adelante, sí. Cacho! Gracias, gracias, compañero. ¡Ay! ¡Para que! Oiga, ¿qué le pasa? Me resbalo por la caca. ¿Cómo? Por la cacáscara. Ah. Che, el choclo tiene razón. Hablando de choclo, ¿dónde está? Y se fue a la playa a hacerse un baño solar. ¿Qué se hizo? ¡Pop! Che, vamos a pisarlo. Esto es una ensalada, vos. ¡Ay, qué oso, boludo! ¡Qué ensalada! Mirá, mirá, la frutilla parece un corazón. Y el limón parece una pelotita. ¡Qué oso, boludo! Está bueno. ¡Pá! ¡Mire vos! ¡La banana parece una! ¡Pará, loco! Yo me voy de acá desubicado, vos. Por favor, muchachos, si no nos ponemos de acuerdo, no van a seguir exprimiendo. A este parlamento hay que sacarle jugo. Tenemos que sacarnos la cáscara de una vez por todas. Está bien, porque no puede ser que el rey nos tire así como así. Nada más que porque no se puede reír. Entonces, hablemos con él. Y con este argumento, lo vamos a hacer puré. ¡Ay, puré, 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 puré! Tranquilo, sandía. Y recuerden, el que espera... ¿Desespera? No, 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 no. El que espera no es manzana. ¡Vamos! Mire si yo voy a creer que van a hablar las frutas y las verduras. Yo estoy loco, loquito. ¿Qué hace usted? Lo que me dijo, me cambié de tutú. Escuche. Tienes mocina. ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo me atraso acá. Ay, me atraso, sí, de verdad. Y le voy a hacer una pregunta. ¿A qué se dedicaba antes usted? Yo antes trabajaba en una estación de servicio. Ah, oh, ¿y qué hacía? Allí. Pero eso después pasó de moda y estuve 20 años colocando alarmas. Ah, ¿y eso no le causó problemas? No, 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 na, 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 no, no. ¡Basta, señor, basta! Y aparte de eso... ¿Qué? ¡Palá, déjalo! Me llena el alma esto.
Aparte de eso, tuve 30 años trabajando en un circo. ¿Cuántos años tenés para...? Una mano. ¿Y el circo tampoco lo trastornó? No, 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 no. ¡Basta, señor, basta! ¿Sabe qué? ¿Qué? ¡Esta es una comida! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, señor! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Comida, lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Me pareció que dijo comida! ¡Yo tengo un hambre bárbara! ¡No seas malo! ¡Deme algo de comer! ¡Basta, señor! ¡Por favor! ¡Mire! ¡Vio! ¡Pollo tiene porque se quedó con la pluma! Sí. ¡Deme algo! ¡Por favor! Usted está loco, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Usted tiene que ir a un manicomio! ¡No me hable de maquinomio! ¡No! ¡Ay! ¡Maquinomio no! ¡Lo tengo enterrado! ¡No, no! ¡Manicomio! ¿Qué me importa si comió maní? Usted, yo le estoy hablando del maquinomio. A mi primo lo encerraron porque le gustaban los pantalones cortos. Eso no tiene nada de malo. A mí también me gustan los pantalones cortos. Sí, pero a él le gustaban frito y con ketchup. Va. ¡Guardias! No, muy... ¡Ay, otra vez! ¡Sáquenlo de acá! No, la ¡sáquenlo! La ropa, la chume, ahí la... ¡Fuera de acá! Disculpe, majestad, disculpe. Y ustedes dos. Otra vez tarde. ¿Dónde estaban, señores? ¡Nos estábamos cambiando, señor! No es fácil cambiarse ahí atrás. ¿Vos por qué te cambias una vez sola, campeón? ¿Cómo dijo? ¡Señor campeón! Ah, ahora sí, a sus lugares. ¡Vamos! ¿Qué le pasa? No, neta, no me dejes solito. Estoy acá. Estoy acá. No seas tonto. No. ¿A qué no sabe quiénes han volvido? ¡Vuelto! ¿Qué vuelto quieres si no me dio nada para comprar? Me quiere tapar también una persona grande. Le voy a seguir la corriente. ¿Quiénes han volvido? Se les he vuelto. Mira, está todo canoso. Había bien. Basta, señor, basta. Yo me atraso acá, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? ¡Han volvido los cómicos! ¿Otra vez no? Sí. ¿Otra vez no, por favor? No, pero esta vez han volvido renovados, remillados, recontra que me... ¡Ah! ¡Basta! Señor, abra sus sentidos. Han vuelto los cómicos. ¡Renovados! ¡Re graciosos! ¡Hágame reír entonces! Dígale que pasen. Dale. ¡Damas y caballeros! ¡Ladies and gentlemen! No me estire más. ¡Los cómicos del rey! Ahora sí, si no te reí con esto, sí, mátate. Mortal, mira cómo vengo. Eso está bueno, no puedo más. Sí, no, bueno. Mira, rey, el primero. Disculpe, disculpe, señor. ¿Oye la charla sobre viaje en el tiempo? No, la charla fue la semana que viene. ¡Espantoso! No, sí, espantoso. Es horrible, chico. Horrible. ¿Y usted qué hace? ¿Cómo me conoció si estoy disfrazado? A ver, sáquese la nariz. ¡Ah, es usted! ¡Tengo un chiste! ¡Saca de rey, yo lo voy a hacer reír! ¡Rey, mire! ¡Mozo! ¿Me trae un plato de ravioles? El mozo le dice, ¿le pongo salsa? No, quiero comer, no bailar. Mire, señor. Claro, porque... Le voy a decir algo. La verdad me conmovió. Ay, ¿sabe Dios. Qué? Gracias. Vaya a la cocina. Bien. Y que le den un plato de comida. Vamos. Gracias, rey. Voy para ahí. ¿Cuál es su plato preferido? El hondo, porque entra más. Tengo tremenda hambre. Ah, me hizo acordar. Hoy hay sopa. ¡Opa! ¡Qué rica la bomba! No, sopa. Es que con el hambre me como las heces. ¿Sabe qué? ¡Ay! ¡Mi, no tengo cuchara! Por favor, señor, conjugue bien los verbos. Yo no tengo cuchara. Tú no tienes cuchara, nosotros no tenemos cuchara. ¿Entendió? Sí. ¿Qué me dice? Que le están robando la cuchara a Le Castillo. Me lo saca, por favor. Ay, ¿sabe qué? Me voy porque ¿qué le pasa? Tengo como diarrea. ¿Está con diarrea? Sí. ¿Está por porque... ¿Probó con un limón? Con un limón probé, sí, pero se me sale. Sáquelo de acá. Ay, no, pará. Sáquelo de acá. Después nos dice a nosotros. Y ustedes, por favor, señores, vamos arriba. Ahora sí, mire, este sí, Rey, por favor, escucha este, en serio, este mortal. Escuchá, en una clínica, él le dice, disculpe, señor, en esta clínica, ¿hacen operaciones sobre cambio de sexo? Efectivamente, caballero. ¿Y usted es el doctor? No, la enfermera. ¡Es horrible, por favor, me saca tostarado de película, acá! Película, tenemos película, películas en dos actos. Esta mortal, señor, vea, primera película en dos actos. Primera escena, un nene que se llama el Print haciendo pichicito en el río y viene un cocodrilo cerca. En la segunda escena, el mismo nene que se llama el Print haciendo pichicito y el cocodrilo está al lado. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. El Principito. ¡Ah, me sacas tostarado de acá! ¡Me sacas tostarado de acá! ¡Para, que hay otra! ¡Para! ¡Primer acto! ¡Primer acto! Un señor vendiendo tortita. Segundo acto, el mismo señor ahora vende hamburguesa, no vende más tortita. ¿Cómo se llama la película? Ni idea.
el ex tortita. Ahora sí, por favor, me saquen los tarados de acá. Sí, ¡ya! ¡Esperen! Los tarados son ustedes dos. Perdón. ¡Yo le dije! ¡La dombe! ¿Y ustedes que se ríen? Ah, no puedo entender cómo pueden ser tan tarados. No, usted no entendió aquel otro que quería bailar salsa con un limón. Era obvio que se le iba a caer. ¿Sabe que no lo aguanto más? No lo aguanto más. Mirá, te estás afeitando solito. ¿Me estoy creciendo? Ah, sí. Gracias. Ahí. ¿Sabes qué parece? Parece uno de esos sirios que vino. ¿Cuáles? En serio, ese que se llama Alasunjen Jambalasalajanjan. Pero no es eso, el nombre no es nada, el Asalajun Benjalajaja. El tema es el apellido. ¿Cuál? Pérez. Son sirios de la ciudad vieja. Deme la manito porque no lo aguanto más. Esta manito quiero así porque ¡no lo aguanto más! ¡Ay! Señor, vaya que el médico le ponga algo en esa mano y vístase acorde, ¿entendió? Vaya, majestad, la verdad, estuvo muy bien. Lo que pasa es que no va a poder ser más. Qué linda manito que tengo yo. Ay, usted es gracioso y usted me quiere hacer reír también. Sí. Es gracioso. Sí. Un hombre grande. Sí. Que viene de familia de nobles. Tiene razón, señor. Vengo de familia de nobles. Mi padre era varón. Muy bien. ¿Y su madre? Mujer. Brillante, señor. ¿Me Muchas puede caras. Decir dónde está la reina? Y estará en la teja, ensayando. Ah, bueno. ¡La dama! Le pregunto por la dama. ¡Y la dama! Y ahí viene, mira, ahí viene. ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde? Ay, mi señor. Estaba cocinando con ella. ¿Y eso cocina? Sí, señor, cocinando, soy un rayo. Es muy rápida. No, quemo todo. Así que es nueva moza. Así se me mata. Por favor, ¿qué hay para comer? Canelono. No, será canelones. No, cane al ono. ¿Qué le pasó? ¡Me quemé los deditos! ¡Ah, por favor! ¿Qué hay para comer? ¡Lechón! ¡Ahora sí! ¡Escribiente! ¡Majestad! ¡Lechón! ¡Sí! ¡Perejil en la oreja! ¡Sí! ¡Una manzanita en la boca! ¡Sí! ¡Punta a punta! ¡Sí! ¡La zanahoria debajo de la patita! Sí. ¡Vení que te voy a...! ¿Cómo me pude haber casado con esto? ¡Vení, pedazo una...! No te puedo decir eso. ¿Por qué no te metes la zanahoria? Pero en el otro horno, amigota, en el otro ¿Qué le pasa horno. A usted? Reina, por favor, eso no es manera de tratar a una dama. Reina. Yo estoy enamorado de ella. La reina. Para mí, la trataría como una reina. Ya vos, pensá que nos criamos juntos y íbamos a la escuela juntos. Reina, yo el que te pegaba los mocos en la túnica. ¿Te acordás? Que te roba la merienda. Uy, la conoce. Él claro. Le puede hablar bien de mí. Porque yo no me animo, porque soy tímido, claro. Lo voy a ahora, conquistar. ¡Espere! Lo escuché. ¿Me escuchó? Sí. ¿Vio? Ahora, claro, ella es reina y yo soy un mendigo, ni bola me da, pero lo conocemos de chiquitito. ¿Vio? Mire, se lo voy a resumir en dos palabras. Pero no me animo, ¿sabes? Sí, ni por otra. No, siento que está el castillo. Soy muy tímido yo, señor. Soy tímido, pero ahí voy. Es hermosa. Eso déjeselo para las chicas. A mí, yo. No quiero otras chicas. Ay, este viejo come, me quiero morir. Ay, Dios, sacas. ¡Guardias! Cuando me tienen que sacar. No se preocupe. Mire, le voy a confesar algo. No me confiese nada, ya me quedó clarito. No pasa nada. Estamos en 2015. Open the main, open the door, open the window, open the. Se no pasa nada. Confesar, no pase, no me confiese nada, por favor, se lo pido. Mire, estamos entre amigos. No. Desde que vi sus ojos, ay, no te puedo creer. No pude ver nada más. Sus manos, su piel, su pelo, su figura celestial. Estoy como quiero. Soy Brad Pitt en Troya. Bueno, no importa, ¿sabe qué? Yo me voy a ir. Es que la verdad que no sé cómo. ¿Pero por qué me rechaza, señor? No es que lo rechace, yo no sabía que a usted le gustaba el cangrejo. ¿El qué? ¡La centolla! ¿Eh? Tranquilo. Mire, no, estoy dispuesto a todo. Ay, no, a todo. Estoy dispuesto a todo. ¿A todo? Por ella. Sí. ¿A todo? Sí. ¿Daría cualquier cosa a usted? Lo que sea. Toda mi fortuna. ¿Comida? Claro, ¿por qué no? Hecho. Ya está. ¿En serio? Hecho. Vamos para allá atrás, ¿sí? Para el pedregullo. Vamos.
Mire, ay, bueno, estoy tan contento. No. Le daría un beso. No, pido reglas. Vamos a poner reglas. Mire, besitos no. En la oreja, menos. Y le pido un favor. Acá en el castillo son tremendos chusmas, no sabe lo que son. Entonces yo no quiero que nos vean. Nos vamos para el establo. Entre usted y yo. Entre usted y yo. De hombre a. A hombre. A usted, sí. Sí, señor. Sí. Claro, así como debe ser. Sí, pero no dele para adelante, vaya. Pero que no pasa, no tengo experiencia, no sé cómo arrancar. Empiece usted. ¿Que no sabe cómo hacerlo? No sé cómo hacerlo. Es fácil. Sí, qué mo. Háblele. Encima con fantasía, este viejo me quiero poner. ¿Cómo que le. Que, ¿y qué le digo? Y no sé, usted la conoce mejor que yo. Y no le digo que nos criamos juntos. Ella quedó más chiquita. Yo crecí más, pero ella quedó... Se nota que es menor, ¿eh? O sea, pero no, nunca la... Bueno, voy a intentar. Le voy a hablar. Háblele. Usted dice que... Ay, no sé. Vamos, señor. Tan difícil bueno. Es. Ay. ¿Cuántas veces te di de comer yo vos? Este viejo no quiere dar de comer. ¿Ve el que está allá vestido de canela? No quiere dar de comer. Te aviso que si yo no como, nos morimos los dos. O sea, hace un esfuerzo. Hace de cuenta que es la oveja, pero pelada. No sé. ¡Basta, señor! No es tan difícil, por favor. Y le voy a decir algo. Ay. ¡Juéguesela por mí! Me lo voy a jugar, sí. Tengo hambre. ¡Vaya! Sí, voy. Ay, ¡tómela entre sus manos! ¡Mírela! ¡Háblele de mí! ¡No sea mala! ¡Vamos a reír una vez y más! Sí. ¿No le hace caso? No me hace. ¡Sacúdala! ¡Ay, ay, ay! ¡Trátela! No. ¡Ay! ¡Golpela! ¡No, pará, loco, pará! Pero para que entre razón. No, discúlpeme. Yo sé me fui. Yo sé que con violencia no va a pasar nada. Se va a poner más terca, más porfiada. Con violencia no. Perdón, venga. Usted que la conoce, me dice que se puede poner dura. Terca y porfiada. Dura, no, pero con amor. Yo sé que con amor se logra todo. Ay, qué horrible. Bueno, mire, yo podía ser muy romántico con ella, ¿eh? Sí. Oh, sí, claro. Lo primero que haría, la invitaría a cenar. ¿A cenar? ¿A cenar invitarme a mí? Ella no come nada. ¿Sabes cuánto hace que no come? ¿Desde cuándo? De los fatales. No. No, eso. Esa mala. Ella no come. Esa mala. No sea malo. No, señor, pero ¿de qué me habla? Usted me confundió, señor. Mire, ¿qué entendió? ¿No? Usted entendió mal. No, yo entendí bien. ¿Sabe qué? ¿Qué? Le voy a hacer cortar la cabeza. Ah, primero la quería invitar a cenar, después le quería cortar la cabeza. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Escucha? Señor. ¿Qué? No, yo hablo de la reina. Claro. Su majestad. ¡La primera dama! Tremenda cagada me mandé, ¿no? ¿Eh? O sea que comer ni a palo. ¿Qué? No. Se va. ¿Usted, hombrecito? Yo le voy a hacer un chiste. Sí, para irme bien. ¿Por qué se pone esta ropa si está machito? No, me toque. Le voy a hacer un chiste para irnos bien. Una adivinanza. Hágasela al rey, capaz que me da de comer, no sea malo. Bueno, mire, a ver. Actos. Primer acto, Karina Jelinek le pregunta a Polino, ¿por qué Florencia la ve hace pipí parada? Segundo acto. Karina Jelinek le pregunta de vuelta a Polino, ¿por qué Florencia Labé tiene como una nueva acá? Tercer acto. Karina Jelinek le pregunta a Polino, ¿por qué Florencia Labé tiene la pobreza? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¡Extravaganza! ¡Se va! ¿Para qué me están aplaudiendo? Yo me atraso acá, señor. Ah, ¡por favor! ¡Esquimiente! Ya. ¿Y ahora? ¿De qué se vistió? De lo que me dijo, escuche. ¡Qué acorde! Yo le dije acorde al espacio, ¿entendió? No. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Sabes una cosa? ¿Qué quiere? ¡Ah, espere! ¿Qué? ¿Me acordé? Me gusta. ¿Me acordé? ¿Sabes qué? Me acordé, de verdad. ¿Fue al médico? ¡Sí! ¿Y? ¡Fíjalo en el doctor Facebook! ¿Y qué le puso? Me gusta. Vino que me atraso acá. Es muy bueno. No es fácil. Espectacular. ¿Qué quiere? Llegó el nuevo alquimista. ¡El alquimista! Sí. Bien, por fin. Él debe tener el poder para hacer reír a su majestad. Dígale que pase al nuevo alquimista.
Ya lo hago con música si quiere. ¡Namas y camachero! ¡El nuevo alquimista! ¡Adelante! ¡Ole! ¡Pasadí, mi niño! ¡Mire quién ha llegado acá! ¡El chaval que te va a sacar de todos tus apuros! ¡Por mismo, señor! ¡Por fin, mire! Sí, señor. Usted debe tener la fórmula para hacer reír a su majestad. Tengo fórmula y otras cosas. Y más le digo, esta vez he venido preparado diferente. ¿Ah, sí? Sí, señor. En nuestra próxima visita pasada aquí, me han dicho que mi gorro parece una lámpara portátil. Y le he traído una adivinanza y una cosa nueva que usted... Mire, vamos a hacerla fácil. Tira de acá, delito. A ver. Jesús, va a servir mismo. Prueba a apagarla, prueba a apagarla. ¡Ole! ¿Una más, niño? Jesús, que me siento iluminado, por Dios. Señor, que vas a llegar acá y te vamos a sacar todos tus apuros. Escuche. Sí. ¿Por qué habla así? Porque mi padre es andaluz. ¿Su madre? Anda pila. Señor. Majestad. Majestad. Jesús, esto se lo vi. Mi niño. Con el mayor de los respetos. ¿A quién? Esto lo hizo conmigo. Ya lo vi. Lo hizo conmigo. ¿Quién? Hace 2 años lo hiciste conmigo, no seas malo. Y estaba mal también. ¿Eh? ¿No te gustó? Y a mí sí, pero hay gente... ¿Soy el único que hace las cosas más de una vez, amigo? No. ¿Entonces? Bueno, siga adelante. ¡Ole! Bueno, tú sabrás disculpar que hemos demorado en llegar al castillo. Nos entretuvimos mirando una película de Leonardo de Carlo. ¿De quién? No sé si Leonardo de Carlo, un muchacho que trabaja... DiCaprio. Bueno, capaz que estaba también ahí. Pero vimos una de un bote muy grande que se parte a la mitad y se hunde y el muchacho muere nada más que por no llorar. Titanic. Ese mismo. Y el muchacho, sí, muere por no llorar. ¿Por qué por no llorar? Sí, señor, si hubiese llorado, se desahogaba. ¡Ore! Pero es bien, padre. Pero es. No, váyase. ¿Qué? No, ya está. Bueno, está bien, señor. Le voy a encontrar la fórmula que sea necesaria y se lo juro por Dios. ¿Es creyente usted? Como la misma mierda. Mire, más creyente que yo, difícil que haya la vida a la prueba que en la Navidad armamos el pesebre en el microondas. ¿Para qué? Para adorar al niño. ¡Ole! Sáquelo, por favor. Para irme, si me hace el bien. Porque si no me apaga, no me puedo ir. Bueno. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Así duerme. ¡Ole! Con esto me quiere hacer reír. No, no es fácil. Yo me atraso acá. Ah, por favor. ¡Pequeño paso para el hombre! ¡Un gran paso para el paje! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sáquese el casco! ¡No lo entiendo! Guarda la pelota. ¿Qué dice lo que me dijo? ¡Que me vistiera cola al espacio! Al espacio del entorno, del palacio. Yo me atraso acá, yo no puedo más, vos. No, Sole, una persona grande. Mirá cómo quedaste. ¿Qué? Con la peluca esa que tenés. Todo despeinado. Bueno. Aprolíjese. Sí, pero lo voy a hacer con este peine reversible. ¿Peine reversible? Sí, porque peina para acá y para allá. En serio, mira, se puede quedar acá, mira. Por el resto de la eternidad. En ningún tablado se quedó ya casi, porque sabía que era acá que se tenía que quedar. Ah, qué bien. En serio. Ahora, yo te lo odio. No me lo voy. Lo peor que... Ahí se le cayó, pero es verdad, ¿eh? Es cierto. Se le cayó en todos lados. Y ahora tengo otro problema que es mucho más peor. ¿Cuál? No sé si quedarme con la peluca o con el corte de pelo que me hice. Es horrible, ya se lo dije hoy en el club. Sí. Lo que pasa es que yo fui a la peluquera y le dije, cortame el pelo como Ricky Martin. Y me lo cortó como Ricky Martin. ¿Ah, sí? Sí, pero soy Ricky Martin peruano. Ah, por favor, ¿a qué vino? ¿Qué quiere? ¡Llegaron los camacheros de las cruzadas! Bien, señor, los caballeros de las cruzadas. Por favor, que vengan, dígale que pasen. Voy. ¡Namas y camacheros! No. ¡Los camacheros de las cruzadas!
en su busca fueron y han fallado. ¡No seas malo! ¡También ahora! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Basta! ¡El poder de Grayskull! ¿Eh? Es viejo usted también, ¿eh? ¡Caballero Negro! ¿Cómo le va? Téngame el casco, por favor. ¿Puede? Bienvenido. Muchas gracias. Acá estamos, llegamos de las cruzadas, señor. Una pregunta, ¿por qué vienen así? Ah, porque son dos a caballo y uno con rusa. ¿Cuál es? Bueno, señor, llegamos. ¿Tiene, de la... ¿tiene noticias para contar? Sí, señor. Bien, adelante. Va para ahí. No, venga acá, que me cuente, ¡cuente! Oh, loco, siempre la quedo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Caballero Negro! Sí, señor. Cuénteme de las luchas. Mala noticia, señor, con las cruzadas. No las terminamos. Eran 8 letras, no, 7 y terminaban ejo. 7, 8. ¿Qué tiene? La tengo. Azulejo. No, esta empieza con pen. Bueno, anotó mal. Bueno, señor, ¿qué le voy a contar a usted de las luchas? ¿Quién sabe más de luchas que usted, señor? Dígame. Pero tiene razón, señor, por favor. ¿Se acuerda? ¿Quién va a saber más de luchas que yo? ¿Cómo voy a olvidar en las luchas? A la momia. La momia. Al caballero rojo. ¿Se acuerda? La lancha Peuchele. El ancho. ¿Eh? El ancho. Y el que manejaba el circo, el canoso de pelo como Jimán, así de barba negra. Martín Calaza. Marcel Kelloglián, no, Bernio Peñán, Lilian Quichichán, la momia negra, me doy. ¡Basta! No me acuerdo cómo, basta. Cómo sale. ¿Cómo le fue con nuestros enemigos, señor? Pero, ¡ay, Rey! ¿Cómo le va? Cuando le cuente de los enemigos, ahora sí se va a poner contento. ¿Se acuerda, Rey, que usted me mandó a matar al sanguinario del Este? Tan conocido como el Mudo. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, me fui para el Este, estaba veraneando el Mudo allá. Lo empecé a buscar, lo encontré y empezamos a pelear. ¿Peleaba bien? El Mudo, sin palabra, no sabe. En una se me distrae, lo llaman, le dicen, Mudo, dice, y yo, ¡prá! Con mi espada, le atravesé la espada en el pecho, y en su lecho de muerte, antes de morir, el Mudo me miró a los ojos y me dijo, ¿cómo? Tremenda boca sucia. No, ¿qué crees, no? Mudo y boca sucia. Entonces me ¿qué más? Me fui para el norte, quemado con el Mudo, me fui para el norte, y maté a todos los enemigos del norte, a todos. ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Mato a todos los enemigos del norte! ¡No tenemos enemigos en el norte! ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No tenemos enemigos en el norte. ¡Ahora los tiene! ¡Está lleno! Sí. Disculpe, ¿qué es eso que está ahí? Un regalo que le trajimos de las cruzadas. Señor, señor, no hubiera preguntado. Es un regalo que le trajimos, un presente para el rey. En la última batalla, atrapamos una gárgola. ¡Eso, una góndola! Gárgola. Gárgara. Gárgola. Ahí está, mirá. Mirá lo que es. Es una cosa fácil. Ojo que está suelta. No, no se suelta muy ¿qué bien. Hace? Sí, no sé cosas. ¡No! ¡Ay, Talzano! ¡Talzano! ¡Ay! ¡Talzano! No, no, ah. Está en el periodo de cielo, señor. Pero en realidad quiere aprender para escudero. El hormiga Alzamendi. Sí, señor. Creo que no lo va a lograr, ¿eh? Claro. Es bastante bobo. Góndola. Nabo. Gárgara. Gargamel. Gargantúa. Gargajo. Garfiel. Ay, no, ¡basta! Venga. Qué mal lo tratan, ¿eh? No, señor, si ellos son buenísimos conmigo. Todos los fines de semana agarran la lancha, me llevan al río, me tiran y ellos se vuelven y yo nado hasta llegar. Usted nada muy bien. Sí, nado muy bien, lo que me cuesta es salir adentro de la bolsa. Claro, porque es una góndola y a las góndolas les cuesta mucho. Anda, claro, anda. ¡Basta, basta! ¡Sáquelo de acá! Anda y atá los caballos. Anda, lo único que sabe hacer. Anda los caballos. ¡Fuera! Anda los caballos. Sáquelo. Bien. Ya veo que sabe hacer nudos, atá los caballos. Sí. ¿Sabe qué? Me cansaron. No, ¿por qué? Vayan a sus casas. Vean a sus mujeres. Pero mirá. Bien. Sí. Sí, vean a sus mujeres. Ojo, las mujeres. Pará. Si tu mujer está cerca, mandale un texto que se vaya. Ojo, las mujeres del teatro. Maridos, protejan a sus mujeres. Mujeres, escóndanse porque esto, así como lo ven, es un metro, un centímetro sexual. No sabe lo que es. Le dicen Lucas Hugo. ¿Por qué? ¡La viola! Sí. Sí, bebé, haciendo bromas a costillas mías. ¿Por qué de una vez por todas no me da permiso que me vaya a pintar todo de azul? ¿Se quiere pintar de azul? Bueno, vaya, píntese de azul. Vaya. Gracias. Qué barbaridad.
¿Por qué se quiere pintar de azul? Porque tiene una novia que vive lejos. La novia vive muy lejos. ¿Y? Y él quiere estar a su lado. Vaya a su casa, ve a su mujer y descanse. ¿Qué voy a descansar? ¿Qué voy a descansar cuando vea a mi mujer? ¿Sabe qué? Me sé... Venga, venga. Me sé 93 posiciones para hacerlo. Muy bien. Gracias. Mire, le voy a confesar algo. Yo sé solo una. ¿Cuál? Mi mujer debajo y yo encima. ¡A la mierda! ¿Te comiste el Kama Sutra? ¿Viste? 95. Voy a anotarla. Así que su mujer abajo y yo arriba. No, no, que usted, yo. ¿Cómo? Yo. ¿Qué está hablando, señor? Su mujer... Se está riendo. Se está riendo. Viste que me atraso. Está bueno, mirá, pero yo no puedo creer. No puedo creer. Una hora haciéndolo reír por distintos estilos y se ríe de esa bobada. Bueno, pero fue comprensivo. Y no me digas que no fue comprensivo. ¿Comprensivo? Sí, señor. Más comprensivo que yo, ¿quién fue? Yo qué sé. 6 meses ensayando estuve. ¿Está? De 55 minutos, estoy en 45 acá arriba. Está. Me cambiaron el texto toda la semana. Está. Tengo una cantidad de libreto así. No aguanto más, vos. ¿Y comprensivo? Va, va, viejo. Listo. ¿Cuánto sé que estás vos? Yo estaba ensayando La Jaula de las Locas en diciembre. Y... ¡Momento! ¿Qué estás diciendo, Lito Díaz? No, no, ¿te no, quieres no. volver loco? Pino, ¿te no. quieres volver loco, Lito Díaz? ¿Quieres volver loco? Sí, tú estabas con nosotros. Te estaba buscando. ¿Por qué te fuiste, Lito Díaz? No, no. ¿Qué te fuiste? Sí, ¿por qué te fuiste, Lito Díaz? ¿Me quieres volver loco? Tú, Lito Díaz. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te odio, Lito Díaz. Te odio. Y adelante del público voy a decir que no suba ningún tablado más mientras esté Lito Díaz presente. ¡Lo digo no. ahora! ¡Sí! ¿Por no, qué? Pino. Porque estas cosas me vuelven loco. Me vuelven loco, pero. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Esto me vuelve loco, ¿me entendés? ¡El carnaval! ¡El carnaval me vuelve loco! Tapino. ¡El teatro de verano me vuelve loco, sí! ¿Ya lo que hiciste, sí? ¿Vos? ¡Todo me vuelve loco, ¿me entendés? ¡Lo loco de Millán me vuelve loco! ¡La topa! ¡La topa! ¡Ah, no, eso viejo está! ¿Sabes qué, Lito Díaz? ¡Te odio! Y ojalá no. que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella, Lito Díaz. ¡Ojalá que no puedas! ¡Ojalá que no puedas comparar más la rubia con la morena! ¡Me voy, Lito Díaz! ¡Te odio, Lito Díaz! ¡No seas malo, mío! ¡Y no me vayas a mandar una carta, Lito Díaz! ¡No, no! ¡Pégale un balazo! ¿Qué lo que hicieron, vos? ¿Qué lo que hicieron, vos? Esa... Mirá al otro cómo llora, se muere por volver a hacer y bailaré, y bailaré. Te morí por mover el culito ahí, hacerle a la gente. Bailaré, y bailaré. ¿Sabes qué? Mirá que soy un arrastrado. Pásale mi número. Pásale mi número. ¡Basta! ¿Sabes qué? A vos también. Y a vos. ¡Yo me atraso acá! Pará, no. Pará, Ludis. Yo me atraso acá. No, 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 no. Yo me atraso acá. Vale, muchachos. En vez de tanto me atraso. ¿Por qué no necesitan? Intenten ser un poquito más comprensivos. ¿Ah? Al fin y al cabo es un poco lo que proponemos en la meta. Ellos también deberían ser un poco más comprensivos. Todos. Tratar de entender y aceptar la opinión de otro de una buena vez. Y no pensar siempre que la opinión de otro nos da derecho a no dejar intentar. En esta propuesta y en cada barrio seguimos soñando. Y acá también, que en algún momento, juntos, sueño que solo lo vamos es arte a lograr. Y colorido, quedo expuesto a la forma de mi suerte. Me pegan tiros con esas palabras que simulan su bondad solo aparente. La pobre crueldad así les corre. No reflejan el legado de mis nobles. Saben de los males, condenan a los muertos con pasos descalzos que nos duelen. Van adelante con la débil prosa y no hay rima que rime con reír. No se paren, no se hablen, solo es una forma de penar el arte. Refleja la quietud de la risa, la quietud de su lamento. Les creen ideas que impunen, están solos en su encierro. Este no es su trabajo. Nunca escribirán historias.
las resecas, la vida que sueñan. Son amigos de nadie al final. Su juego de puntillas, escenario vacío. Quién sabe si se han puesto a pensar. ¿Para qué río? Ríen para perecer. Van adelante con la débil prosa. Y no hay rima que rime con reír. No se paren, no se hablen. Solo es una forma de penar el arte. Solo es una forma de penar el arte. Es un poco lo que comentábamos al principio. Y que qué difícil que es compartir. Sobre todo cuando uno en alguna letra, alguna canción, quiere expresar una idea. Hace 10 años que tratamos de expresar una idea. Nunca nos quejamos del tiempo que pasó. Es un tiempo de aprendizaje. Estamos muy orgullosos de estar aquí hoy con ustedes. Más orgullosos aún de las risas y los aplausos. Es un poco el camino que pretendimos que teníamos que hacer. Tomar un poco de atrevidos el legado de esos viejos humoristas que se nos siguen yendo. De esos amigos que extrañamos bastante mucho. Tomar ese legado y pretender innovar con el viejo estilo. Sé que es un poco difícil, pero bueno, es el camino que elegimos y no queremos olvidarnos de los Jorges ni de los Robertos. Salud, carnaval. Vas a despedir, no será el final. Si tienes que partir, ya no te detendré. Dejaste mucho aquí, habrá de perdurar. Si tienes hoy que reír, mejor hazlo ya. No vayas a sufrir pensando en quién no está. Si lo voy a extrañar, no quiero llorar. Te lo juro, sé que deja. Se escuchan hoy sus risas. No voy a olvidar. Los mantendré en mi memoria. Serán los labios de nuevas bocas donde vivirá tu historia. No voy a olvidar. Porque tu vida de humorista está legando mi hoy la risa, el conjuro y la pasión que no voy a olvidar. Y te vas a quedar para siempre en mi memoria. Aunque tenga que llorar, yo no te... Yo no te voy a olvidar. Huye, huye, huye. Eres tú la fuente de mi emoción. Cuando hoy te vi fui muy feliz. Eres tú quien me hace soñar y enloquecer. Si estás dispuesto a reír, ven aquí, tú que no puedes hacer. La piel, esperando el momento para volverte a ver. Quiero despedirme sin adiós. Soy Fantoyen, el que se había perdido en este humor bacanal. Hubieron momentos que intentaron borrar. El humor no puede
Nos vamos. Momento de usar las lucecitas. Vamos a probar. Empezamos para allá primero. Vamos. Para allá, para acá. Para allá. ¡Qué lindo que se ve! ¡Qué lindo que se ve! Ahora, para, hay uno, el sordo que no, que la baje, que la baje. Allá, allá, para acá. Y aumentamos la velocidad. Aumentamos la velocidad y dice así, mirá, la banda de los muertos. ¡Que suena! ¡Fantoches! ¡Sí! ¡A ver! ¡Bien rapidito! ¡Va! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Día el alma y me entrega en esta función. Siento fuerte los latidos, es tu corazón. Suenan los acordes de una canción. Cantan tus fantoches con mucha emoción. Porque volveré. Fantoches hoy. Hoy es noche de reír con vos. Si regresaré. Fantoches hoy. Siento toda tu energía a mi alrededor. Se hace eco en mi alma y puedo oír tu voz. Son los acordes de esta canción. Cantan los fantoches con mucha emoción. Porque volveré. Fantoches hoy. Hoy es noche de reír con vos. Si regresaré. Fantoches hoy. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Esa idea! El teatro de verano explota. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Gracias.